Bueno, pues vamos a explorar un poco la ciudad. Por ahí se va el Pokébud, si no me equivoco. Bueno, ahora tenemos que... Joder, tío. Esta ciudad es un verdadero laberinto. Y me confunde bastante, tío. Es que, joder. Bueno, ahí en esa papelera a ver qué hay. Hombre, un antídoto, muy bien. Esto nos va a venir muy bien porque al líder es de veneno. Ya jugué en verano el juego y el gimnasio era venenoso. Ahí está el gimnasio, que parece muy raro, ¿eh? Bueno, pero a ver, vamos a ver por aquí esos dos tipos. Estoy un tanto perdido, pues no sé por dónde ir, tío. A ver. Bueno, esa está ahí bloqueando el paso, maldita sea. Es que me fastidia cuando hay un personaje que está bloqueando el paso. Bueno. Va, tampoco había nada ahí en medio. No había nada que hacer por ahí, así que no importa. Aunque esté esa chica ahí en medio, no cambia nada realmente. Pero bueno, vamos a seguir por aquí. A ver lo que hay. Aquí está el polígono hormigón. Bueno, pues vamos a ver un poquito por aquí. Precisión X. Muy bien. A ver, el tipo este nos cambia Pokéballs por Super Balls, lo que nos es muy útil. Se puede hacer una vez por día, si no me equivoco. Por aquí podemos explorar por debajo. Estamos otra vez en Ciudad de Hormigón. Y bueno, podemos explorar por estas partes que están alrededor del agua y podemos, pues, ver si hay algún objeto. Vale, otra vez en el polígono. Vale, pues aquí estamos en el polígono. Vamos a conseguir aquí este pañuelo seda. Vale, de vuelta al polígono hormigón. Bueno, aún así. A ver, ¿qué Pokémon hay por aquí? ¡Hombre, Magnemite! Esto nos podría ser útil en el equipo. Pues nada, atraparlo. Vale, estoy como 10 niveles por encima de este Magnemite, así que yo creo que podré atraparlo sin ningún problema. Lo que espero es no petarlo. Me va a hacerle concha filo. A ver. Bien, tiene robustez, así que no hay ningún problema. Le he bajado velocidad, bueno, perdón, le he bajado defensa, no, pero no importa mucho realmente. Ya solamente tiene un PS y no tengo ninguna intención de derrotarlo, así que bueno. Pues habrá que atraparlo. Habrá que cargar aquí lo del save state para poder atrapar. Bueno, para poder atraparlo, si se nos escapa, pues poder recargar. Básicamente. A ver. Sí, toma ya, lo he atrapado en la Super Bowl. Toma ya, lo he conseguido. Muy bien. Bueno. ¿Y qué bote quiero ponerle? Bueno, este va a venir Magnemite. Creo que lo llamé Imán Z. A ver. Ahora voy a seguir con la música del juego y sin comentario, ¿vale?
tenido que usar el save state unas cuantas veces porque la batalla ha sido bastante dura. Me costó bastante atrapar el Magby. Ahora estoy comentándolo por encima. Bueno, saco a mi Riolu, me hace Squash, no me hace nada. Y ahora voy a hacer ataque rápido. Y le quito más de la mitad, pero activo el cuerpo llama y me quemo. Me hace finta, lo que no me va a quitar casi nada, básicamente, porque es poco eficaz. Ahora uso a Mago. Ya está bastante herido. Ahora voy a aprovechar para esto. Para hacerle... ¿Cómo era? Copión. Y ahora pues le puedo pagar con la misma moneda haciéndole ascuas y eso lo va a dejar bastante tocado. Y ahora me hiere la quemadura y me hace daño con ascuas. Bueno, me uso ascuas y encima me hiere la quemadura y me dejo con un PS, bueno. Pero ahora saco a mi Purloin, que es debilitado definitivamente por un ataque de ascuas. Lo de que mi Riolu no aguantara con un PS, la verdad es que me parece un tanto gracioso. Es que es muy raro esto de que un Pokémon aguante con un solo PS. No sé, eso es muy poco común. Pero bueno, en fin, que me hace pantalla humo y me baja la precisión a mi Marip. Lo que quiero hacer ahora es paralizarlo para facilitar la captura. Ah, sin querer usar onda trueno. Pero bueno, ahora vamos a ver, voy a cambiar a otro Pokémon, voy a sacar a Aguado para poder aguantarlo. No, está paralizado. Bueno, pasa que se me acabaron las bolsas en este momento. Y he tenido que cortar esa parte. Ahora saco mi Riolu, me hace... Bueno, este es mi otro Riolu, me hace finta, me quita bastante poco. Y ahora... Pues bueno, voy a intentar atraparlo. Voy a tirarle balls a lo loco, a ver si logro atraparlo esta vez. Porque, bueno... Me costó bastante esa captura, no sé cuándo tardé... Bueno, no sé cuándo logré atraparlo, pero bueno. En fin, otra Super Ball. Y se escapa sin dar ni un puto giro, lo que me toca las narices. Y me hace pantalla humo. Pero bueno. Otra Super Ball. Ya está, Magmi atrapado. Perfecto. Ya tengo Magmi en la Pokédex. Y de nombre... Hay que ponerle de nombre. Bueno, no. Me llamé Majmar. En fin, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.